Vamos a comenzar la oración. Nos disponemos, nos ponemos en presencia del Señor y decimos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, sábado, día que la Iglesia dedica a María, queremos iniciar esta jornada en su compañía. Pongámonos en situación. Pentecostés. Los apóstoles estaban en el cenáculo, encerrados, temerosos. Nosotros hoy también tenemos nuestros propios encierros, nuestros miedos. Con los doce se encontraba María, con su presencia sencilla y firme al mismo tiempo, confiada. Una presencia importante, a la que el Evangelio hace referencia de una manera muy sencilla. Decía, y María estaba con ellos. ¿Qué te limita hoy a ti para hacer anuncio? Quizás sea miedo, soledad, vergüenza, cobardía, pereza, prejuicios. Siente a María a tu lado, como los apóstoles en aquel Pentecostés, y vive con alegría, ilusión, confianza, valentía, esperanza, compañía, fe. Con todo esto que encontramos en y con María, solo nos queda tomarla como ejemplo y, cómo no, rogarle por nosotros, para que nos acompañe en este camino, para que nos ayude a ser un verdadero anuncio. Y para hacer nuestro este sentimiento, nos unimos todos al canto. Sonrisa y
Puedes venir como persona de la parroquia. Es que Mario decía que solo que ella creía que era solo personas que estaban trabajando en la parroquia. Tú puedes ir también como... Pues, o sea, en nuestro caso soy de los ejes, pero vamos, pues porque... Después de esta introducción que ha creado el clima apropiado para comenzar este segundo día de la jornada, buenos días y sean bienvenidos en el día de hoy. Durante la tarde de ayer, don Lorenzo de Santos nos acercó al primer anuncio en la Iglesia Primitiva de Jesús. Hoy continuamos adentrándonos en descubrir qué pasos hay que dar para realizar ese primer anuncio que llega al corazón. Si tenemos en cuenta que nos encontramos ante un cambio de época, que nos apremia a salir del siempre se ha hecho así, cambio que implica volver a revisitar como Iglesia nuestra identidad misionera. Es momento del primer anuncio, es momento de anunciar el Evangelio a todas las periferias existenciales. Nos explicará estas premisas doña Teresa Valero Melgoza. Doña Teresa es esposa de Lluís y madre de Laura y Marta, directora y fundadora del Instituto de Liderazgo Pastoral AUTEM, delegada del primer anuncio y apostolado segrar de la diócesis de Solsona, Valencia, Cataluña, y miembro del área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal Española. Sea bienvenida a la segunda jornada de Pastoral Diocesana. Juntos anunciamos a Jesús. Les recuerdo que tienen papel y lápiz para adelantarse a las preguntas. Bienvenida, doña Teresa. Bueno, buenos días a todos. Gracias, señor obispo José, señor obispo Cristóbal, en Elida, por vuestra acogida, por haber pedido que viniese a Canarias. Me encanta estar aquí y después de esta acogida que habéis tenido, yo es que creo que ya no es necesario que haga la charla, porque ya lo sabéis. Es que ya estáis en primer anuncio, ya estáis evangelizando y se nota por la alegría misionera que tenéis. Entonces, bueno, voy a intentar aportar algo, pero de verdad que creo que ya estáis encendidos en el corazón y en el alma. Gracias. Voy a empezar esta charla, que es un poco creando un contexto del cambio de época. Muy breve, porque tampoco da para mucho 50 minutos, ¿no? Pero un marco de lo que es el cambio de época, lo que nos pide la Iglesia y el primer anuncio y desde este laicado responsable y maduro, corresponsable. A ver si sé cómo funciona, siempre cuesta un poco. Sí. Me gustaría empezar hoy con las primeras palabras del Génesis. Si recordamos Génesis 1, ¿no? Vemos que nos dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía, la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. La tiniebla cubría la superficie del abismo. Si miramos la sociedad de hoy en día, esta frase del Evangelio no nos resuena un poquito. Guerras, hambre, vosotros tocáis de primer lugar la inmigración, ¿no? Como llegan, ¿no? Tantos y tantos en las pateras, ¿no? Las pandemias, ¿no? Yo os he de confesar que me he de limitar las horas que veo de televisión, sobre todo de noticias, ¿no?
porque me deprimen. Las ideologías, todo el mundo de las ideologías, ¿no? Las adicciones, las drogas, ¿no? Nos parecería, ¿no?, que estamos en este mundo caótico de Génesis 1. Pero también la palabra dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y esta es la buena noticia. También hoy el Espíritu de Dios se cierne sobre la tierra. Y esto nos lleva a hablar de cambio de época, ¿no? Ha habido un cambio de época muy grande, muy acelerado, yo diría. Diría que si miramos los últimos 15, 20 años, 5 años, el cambio de época se hace muy palpable. En algunos lugares más, en algunos lugares menos. Yo vengo de Cataluña y ahí el cambio de época, sobre todo ya el haber salido de la época de cristiandad y estar en la época posmoderna, se palpa, se vive, se sufre, nos duele en el corazón. También en el País Vasco, estos días hemos tenido reunión con José Antonio, que está aquí, del área del primer anuncio, ¿no? Nuestro obispo es Juan Carlos Elizalde y nos hablaba de los retos pastorales del País Vasco, ¿no? Se parecen muchísimo a Cataluña. Tocamos muchísimo esta pérdida de la época de cristiandad. Yo creo que en Canarias estáis mejor, quizá, no sé, pero hay alegría, ¿no? Hay 500 personas aquí. Esto yo en mi entorno es imposible, ya es imposible. Entonces es un cambio de época que ha venido muy rápido. El Papa nos habla mucho de ello, ¿no? De este cambio de época y nos apremia también del siempre se ha hecho así. Un cambio de época que nos abre a muchísimos interrogantes. No sabemos muchas veces qué hacer, cómo hacerlo. Interrogantes múltiples, ¿no? Diríamos que muchas de nuestras horas de reuniones las dedicamos sobre todo a hablar de las crisis, ¿no? Crisis de familias católicas, crisis de jóvenes, crisis de vocaciones, crisis económicas, crisis y crisis, ¿no? Pero es, yo creo que solo podemos hablar de una única crisis, que hemos perdido el sentido de cuál es nuestra identidad como bautizados y como iglesia. Y vamos a ver cuál es esta identidad, aunque ya ha salido en las chicas que iban leyendo el relato inicial, ¿no? Una crisis que nos lleva a que los ámbitos naturales donde se engendraba la fe ya no lo hacen. El ámbito natural era la familia, ¿no? Yo creo que los que pasamos de 50, pues todos hemos sido engendrados en la fe en nuestras casas. Nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, ¿no? Nuestros abuelos nos iban enseñando las primeras oraciones. Nos llevaban a la misa dominical. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, la tarea principal del domingo era la misa, ¿no? Ponernos bien bonitos, ir a misa y después dar un paseo. Pero hoy en las nuevas generaciones esto ya no pasa. Supongo que también lo estáis tocando, ¿no? Me di cuenta hace unos años donde tuve la oportunidad de hacer una experiencia con los niños en la parroquia del oratorio de los niños pequeños, si lo conocéis. Es muy bonito, es una, como una catequesis experiencial de los niños, un primer anuncio. Y me di cuenta que muchos niños ya nos llegaban a las parroquias sin haber recibido nada, ninguna oración, ni el Padre Nuestro, ni el Ángel de la Guarda, nada, ¿no? Entonces, esta primera área donde se engendraba la fe, ya no lo hace. En segundo lugar, nuestras escuelas casi todas eran católicas. Esta primera fe engendrada en las familias se cultivaba en la escuela. Pero ahora ya nuestras escuelas, la mayoría, no son católicas. Y las que quedan, algunas tienen serios problemas para transmitir la fe. Al menos en las escuelas concertadas, católicas, que yo veo en mi entorno, ¿no? Pero también el año pasado tuvimos desde AUTEM la ocasión de trabajar y de ayudar un poco a los agentes de pastoral de las escuelas de Valencia, las escuelas diocesanas de Valencia. Y los retos que tenían los agentes de pastoral era también muy similar. Cómo llegar a las familias, cómo llegar a los niños, porque muchos niños y muchas familias ya no eran católicas. Entonces, la escuela
ya no cultiva esta fe, sobre todo la que no es católica, y cada vez más las personas eligen escuelas no católicas. Los pueblos, los barrios, todo nos hablaba también de la época de cristiandad. Las fiestas estaban todas enfocadas a nuestra fe católica, las fiestas patronales, las procesiones, los eventos, ¿no? Todo, ¿no? Pueblo significaba cristiano y el aroma del pueblo o de la ciudad era de cristiandad. Y la parroquia, ¿qué hacía? Cultivaba y mantenía esta fe que estaba engendrada en la familia, cultivada en la escuela y vivida en el pueblo. El Papa Francisco, ya en 2019, en el discurso de la Curia Romana, nos habla de que no estamos más en la cristiandad. 2019, hace ya 5 años. Y él dice, por tanto, necesitamos un cambio de mentalidad pastoral, que no quiere decir pasar a una pastoral relativista. No estamos ya en un régimen de cristiandad, dice, porque la fe, especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente, ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada y ridicularizada. Incluso en algunos lugares pues, queman iglesias, ¿no? Entonces, él lo afirma, el Papa, ¿no? Digo, pero en 2019, ya él con su misión profética, ¿no? Él ya habla de la caída de la cristiandad. ¿Qué ha pasado? Que en muy pocos años nos hemos, digamos, adentrado en una época que se llama posmoderna, donde hay mucho pluralismo religioso. Hay todo un abanico de elecciones religiosas, ¿no? Budistas, New Age, espirituales, algunas no son religiosas, sino espirituales, muchísimas, ¿no? Y la gente, normalmente, la gente busca, tiene sed de espiritualidad, tiene sed de Dios, pero normalmente no lo busca en la Iglesia Católica, sino lo que busca en estas nuevas espiritualidades. La crisis de las instituciones, sobre todo la familia, la secularización apremiante, ¿no? Y la desvinculación, la cultura líquida. Esto, si queréis profundizar en ello, los obispos de España, ¿no? Tienen el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, fieles al envío misionero, que está súper bien, y que podéis profundizar en todo esto del cambio de época. Estamos delante de un cambio de paradigma muy importante que nos lleva a nadar contracorriente como cristianos. Y esto nos lleva a dejar de siempre se ha hecho así para abrirnos a nuevos horizontes, para abrirnos a un nuevo amanecer. Valento. Es pasar o decidir conservar y no cambiar nada, es hacer la elección de conservar como estamos y no cambiar nada, o generar procesos que generen fe. Es pasar de la pastoral de actividades a la pastoral de procesos. Este es uno de los grandes cambios de paradigma. El Papa también nos habla de ello en Evangelii Gaudium número 223. El Papa nos dice, dar prioridad al tiempo significa ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Este es un gran cambio de paradigma, difícil porque estamos muy habituados a la pastoral de actividades, pero que nos va a llevar realmente a que las actividades tengan un fruto, y el fruto es hacer discípulos misioneros. El proceso es un camino que nos lleva al propósito, que nos lleva a la misión, y la misión sigue siendo la misma que la que dio Jesús antes de subir al cielo el día de la Asunción a los discípulos. Es ir pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, nos dice, pero sobre todo el ir y hacer discípulos. Esto no es un tema que ahora nos hayamos inventado, ahora todo
todos hablamos de conversión pastoral, de primer anuncio, y parece que vuelve a ser como una moda, ¿no? No, no es así. Es volver a los inicios, es volver a esta iglesia, que supongo que ayer por la tarde os hablaron de ello, ¿no? Esta iglesia primitiva, de los hechos de los apóstoles, y anunciad, y haced discípulos, ¿no? Y esto nos lo van diciendo los santos padres a lo largo de nuestra historia. Si miramos en perspectiva un poco la línea de la Iglesia, desde el Vaticano II, Pablo VI, ya en 1975, en el Evangelii Nuntiandi, nos dice: nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Ella existe para evangelizar. 1975, el año que viene hará 50 años. Algunos de vosotros no habíais nacido. La Iglesia hace años que nos envía a evangelizar, pero quizá nos tenía que doler, ¿no? Quizá tenía que haber este cambio de época tan acuciante para que nos pusiésemos en camino. También San Juan Pablo II, ¿no?, afirma que la proclamación de Cristo no es solo la cima de toda acción evangelizadora, sino el deber supremo de la Iglesia y de cada creyente. Ninguno de nosotros lo puede obviar. Y después la típica frase que nos da el modo, ¿no? Una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. También Benedicto nos habla del encuentro personal con Cristo en este primer anuncio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y llega Francisco, que nos pone todos en marcha, ¿no? Es con el sueño, con una acción misionera capaz de transformarlo todo, todo, no alguna área de la parroquia o de nuestra vida, todo, una acción misionera capaz de transformarlo todo. Es como desde el Concilio Vaticano II, cada Santo Padre nos ha ido dando una palabra para este envío misionero tan importante, ¿no? Es el momento de situar el primer anuncio. Cuando hablamos del primer anuncio, hablamos de kerigma, del anuncio de que un día Jesús murió por ti y por mí, por amor. Y esto cambia vidas. Supongo que vosotros, ya veo que sois súper misioneros, y seguro que cada uno de vosotros, me encantaría hablar con los 500 para que me explicaseis vuestras historias, porque el Señor es muy creativo. Seguro que habéis tenido experiencia de este anuncio querigmático. A mí siempre me viene la imagen, me acordaré toda la vida, de un curso alfa que tuve la ocasión de hacer con los padres mercedarios en una prisión de jóvenes, en la prisión de Quatre Camins de Granollers. La tercera charla de alfa es ¿por qué murió Jesús? Es el anuncio del kerigma. Cuando anuncié pues, que un día Jesús murió por ti y por mí, por amor, un joven preso, súper tatuado, se derrumbó. O sea, se puso a llorar y se derrumbó. Nunca en la vida se había sentido amado, porque desde pequeño lo habían abandonado un orfanato y había ido de centro de acogida y de prisión en prisión. Mueve corazones. Y esto, junto al testimonio de vida, cambia vidas, renueva vidas. Este es el primer anuncio. Cuando hablamos de primer anuncio, estamos hablando de kerigma. Es verdad, hay métodos de primer anuncio, pero también está el primer anuncio, ¿no?, de tú a tú. Es situar este primer anuncio en el centro de la pastoral ordinaria. Que este primer anuncio ilumine todas y cada una de nuestras delegaciones, de nuestras pastorales. Y es ver que nace vida, ¿no? Las palabras de Isaías, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo ves? Cuando situamos el primer anuncio en el centro de nuestra pastoral, pasan cosas. Y lo que pasa es que personas se encuentran con Jesucristo. Esta sociedad sedienta que busca en tantos elencos espirituales y cada vez más perdida muchas veces, o buscan el materialismo o en las drogas, en los sucedáneos, ¿no? ¿Cuántos suicidios hay cada día, ¿no? En Cataluña, no me acuerdo, el otro día salió, pero muchísimos cada mes. Yo digo, tantos.
No, pero es que la sociedad está sedienta de Dios. Y nosotros tenemos la solución, y esta solución se llama Jesucristo. Hay una tensión en nuestras comunidades parroquiales que es una tensión creativa, porque esta cultura de cristiandad aún la tenemos muy impresa en nuestras estructuras. Es una estructura que se resiste, una estructura de cristiandad que se resiste a morir, porque las culturas son resilientes. Cuesta mucho, esta tarde creo que José Luis os va a hablar del cambio de cultura, ¿no? Pero cuesta cambiar una cultura, pero es posible. Entonces hay un momento de tensión creativo entre una cultura que se está acabando y una cultura que nace nueva. Y esto creo que lo tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo honrar a todas las personas que nos han precedido, sacerdotes, consagrados, laicos, que nos han precedido y han trabajado muchísimo en esta época de cristiandad y que gracias a ellos estamos aquí. Normalmente cuando impartimos en Nautem impartimos cursos para sacerdotes y para laicos también, los cursos de sacerdotes me gusta otorgar un Óscar al sacerdote más mayor, en nombre y en reconocimiento de todas estas personas que han remado en el barco de la Iglesia antes de nosotros. ¿Qué está haciendo? Que en esta tensión entre cristiandad y misión, ¿qué está haciendo la parroquia normalmente? Una parroquia que no se ha puesto en marcha. Pues intenta cuidar y alimentar, como en la época de cristiandad, una fe que no ha sido engendrada. Por eso, muchas veces, nuestras actividades pastorales no dan fruto. No sé si pasa aquí, en las islas, pero en la península, sobre todo en la parte norte, a veces decimos que es la primera y la última comunión. No sé si pasa. O si llegamos a la confirmación, ya es como el pasaporte de que ya no vuelven más. Bueno, pues muchas veces quizá nos tenemos que plantear si hemos estado cultivando y regando una tierra que no ha sido sembrada. Este es el gran cambio. Porque si no ha sido sembrada, todo el resto de la pastoral no da mucho fruto. El Señor puede hacer lo que quiera, o sea, obra milagros, evidentemente, pero cuenta con nosotros y creo que es bueno saberlo. Esto nos lo dice un catequeta italiano que se llama Enzo Biemi, tiene un libro que se llama El Segundo Anuncio. A mí me gusta mucho esta cita porque resume mucho lo que os estoy diciendo. Dice, nuestra actual situación pastoral se parece quizás al trabajo de un agricultor enamorado de su tierra. Cava, abona, riega con gran dispendio de energías, pero nadie se ha preocupado de sembrar en este campo y los esfuerzos resultan estériles. Si la catequesis corresponde al tiempo de cultivo, el primer anuncio corresponde al tiempo de la siembra. Y es esta siembra la que falta en gran parte en nuestra pastoral ordinaria. Es lo que os decía hace poquito, ¿no? O sea, cavamos, ¿no? Regamos, hacemos mil actividades muy bien hechas porque somos buenos y lo hacemos de corazón, pero si nadie ha sembrado, pues no habrá frutos, no nacerá el trigo, crecerá la cizaña, quizá. Padre Malon, un sacerdote canadiense, no sé si lo conocéis, seguro que algunos de aquí habéis leído sus libros, en 2015 lanzó un libro que se llama Una renovación divina. Él es de Halifax, en Canadá, y Halifax está, o sea, se ve que el Titanic se hundió delante de sus playas, ¿no? de su puerto, más o menos. Entonces, cada año en el aniversario vuelven a pasar las películas antiguas en blanco y negro del hundimiento del Titanic. El padre Malon, viendo un día otra vez esta película, él le vino a la cabeza de que nuestras parroquias se parecen a la analogía del Titanic. Se ve que el Titanic lanzó 18 botes salvavidas a las heladas aguas del océano y quedaron en un total de 472 plazas sin usar, cuando la gente se estaba ahogando en el océano helado. Los botes se quedaron a cierta distancia, no atreviéndose a ir a buscar a estas personas. Parece una locura, ¿no? Y una falta de corazón, ¿no? Pues se parece bastante a nuestras parroquias.
¿No se parecen a estos botes salvavidas que nos quedamos dentro encerrados esperando que venga la gente pintando nuestros botes? Está muy bien, tenemos que mantener nuestros edificios, es un patrimonio y es una herencia, ¿no? Un patrimonio y lo tenemos que cuidar. Pero no nos parecemos a estos botes, nos quedamos cómodamente cuando hay tanta gente ahogándose en el océano de nuestras ciudades. Es época de salir, de utilizar todos estos botes. Esto nos provoca una santa insatisfacción. Es santa porque nos hace mover hacia adelante. Es la chispa que nos hace mover, salir, buscar, ir a congresos como hoy aquí, a ciudad, a leer, no sé, investigar, ¿no? ¿Para qué? Para ver que en otros lugares el sueño es posible. Y si es posible en otros lugares, también es posible aquí, en cada una de nuestras parroquias. Es la chispa que nos produce esta pasión por una iglesia misionera, porque no estamos pensados, no estamos hechos para gestionar la decadencia. Estamos hechos para una iglesia vibrante. Nos lo van diciendo el magisterio de la iglesia y nos lo dice Jesús, ¿no? Id y haced discípulos. Es un sueño que pone Dios en nuestro corazón. ¿No se parece al sueño que un día puso Dios en el corazón de San Francisco? Francisco, anda y repara mi iglesia. ¿No ves que está en ruinas, no? Pues quizás se parece a este sueño misionero. Es momento de preparar esta tierra para sembrar, prepararnos desde la oración, desde la formación y sembrar. Es momento de primer anuncio, es momento de evangelizar, es momento de recuperar nuestra identidad como bautizados y como iglesia. El primer anuncio es el detonador de la conversión pastoral. Mucho se habla, ¿no?, de cambiar las estructuras, ¿vale? Pero es el primer anuncio puesto en el centro de la pastoral ordinaria que te lleva a un cambio de estructuras. Este cambio de estructuras que nos habla tanto el Papa Francisco. Estas estructuras que van a hacer posible acoger a todas las personas que lleguen después del primer anuncio. Y es una comunidad que se pone en marcha. No es un pequeño grupo de personas junto al párroco, sino que es toda una comunidad que se pone en marcha hacia la evangelización. Es empezar procesos. Esta es una imagen del proceso que nos marca, nos dibuja en la Aparecida, el documento de Aparecida del CELAM, de los obispos, de la conferencia que hubo en 2007 en Latinoamérica, que es como un resumen de los siete elementos del Evangelio Nuntiandi, ¿no? Este es un proceso misionero. Aquí estaría el primer anuncio y las actividades de primer anuncio. Cuando os hablaba de pasar de una pastoral de actividades a pastoral de procesos, estaba hablando precisamente, este es un ejemplo. Aquí estarían las actividades de primer anuncio. Pero no nos quedamos ahí, sino que de ahí, estas personas, hay un segundo momento personal en que la persona libremente tiene que dar un sí al Señor, ¿no? Señor, sí, quiero seguirte. Un tercer momento en que te lleva a conocer más esta persona de la que te has enamorado, el discipulado, la catequesis, la formación, el configurarte más a la persona de Jesucristo y te lleva a la incorporación a la comunidad. Perdón. Te lleva a la incorporación a la comunidad y te lanza a la misión. Es el, diríamos, el proceso de creación de discípulos misioneros. Pero Papa Francisco va más allá y él repite una vez y otra de que sin un cambio de mentalidad el esfuerzo funcional sería inútil. Te lo dijo también en el discurso de la Curia de 2016 y en la carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, una carta cortita pero bonita, ¿no?, y que viene muy, muy a juego con lo que estamos hablando. En el número 5 dice: supone una invitación a tomar contacto con aquello que en nosotros y en nuestras comunidades está necrosado y necesita ser evangelizado y visitado por el Señor. Y esto requiere coraje, porque todo cambio requiere coraje, también el personal. Porque lo que necesitamos es mucho más que un cambio estructural, organizativo o funcional. Cambiar estructuras
poner métodos por sí mismo no va a cambiar nada si no cambiamos nuestro corazón. Cambiamos nuestro paradigma desde la oración y el discernimiento. Desde la intimidad en el Señor es revisitar nuestro corazón, nuestro ser cristiano. Señor, realmente yo estoy sirviendo como tú esperas de mí. Es hacernos también esta pregunta en la intimidad. Esta imagen de Jesús que se iba a la montaña, a mí me encanta. Para mí es un icono, es un faro, ¿no? Jesús, que es Hijo de Dios, hecho hombre, se retira a la montaña, a hablar con el Padre, antes de cualquier acción, ¿no? A estar con Él. Pues, ¿cuál es esta montaña de cada uno de nosotros? Quizás es el sagrario, quizás es en el entorno de la familia, quizás es en la naturaleza, no lo sé. Todos y cada uno de nosotros tenemos o debemos tener esta montaña donde intimar con el Señor. Conversión pastoral habla de conversión personal y conversión personal habla de intimidad con Dios. Y desde esta relación con el Señor, abrirnos al discernimiento comunitario, con la guía de los pastores, evidentemente. Y aquí entramos, ¿no?, en Evangelii Gaudium 110-111, que nos dice, es un pueblo que evangeliza. No lo voy a leer todo, después os voy a dejar esta presentación por si la queréis pasar. Pero nos dice, este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es, ante todo, un pueblo que peregrina hacia Dios. Y esto habla de sinodalidad. Es abrirnos a unos nuevos mediterráneos. Aquí que en la isla, ¿no?, tenéis el mar, rodeados de mar, ¿no?, y que el mar os abre a la trascendencia, a nuevos mediterráneos, ¿no? Es abrirnos a nuevos mediterráneos y sobre todo al kairos de la sinodalidad. Sé que estáis inmersos en todo el tema sinodal, he mirado un poco vuestro pan pastoral, ¿no? Pero como es esta invitación al pueblo de Dios, a sus pastores, a descifrar lo que dice el Espíritu de las iglesias. Nos leemos en Apocalipsis 2:7. Hay un libro que seguro que conocéis, pero como, es como, digamos, la Biblia de la sinodalidad. Se llama Sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, de Santiago Madrigal, seguro que lo conocéis, pero es un libro que trata muy, muy, muy profundamente y muy bellamente todo el tema de la sinodalidad que estamos hablando, ¿no? Dice, encierra una metáfora que describe la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, subraya la común dignidad de todos los cristianos y afirma la corresponsabilidad de todos en la misión evangelizadora en relación de la gracia bautismal. Estos cambios, dice, tienen como objetivo ser fieles a la vocación, identidad y misión de la Iglesia en una nueva época. Otra vez se habla de una nueva época. El Papa Francisco nos invita a la vivencia existencial de esta identidad como modus vivendi et operandi y dice, solo viviendo desde lo que realmente somos podrá darse una renovación pastoral y misionera. Me gusta mirar en perspectiva, si me lo permitís, y San Juan Pablo II, Benedicto XVI, nos lanzaron a los métodos, ¿no? Fue en la época de los métodos de primer anuncio, sobre todo. Y los que ya llevamos muchos años, nos lanzamos a los métodos con mucho ardor, con mucha pasión. Pero enseguida vimos que faltaba alguna cosa más. Y llega Francisco con la conversión pastoral. O sea, habíamos detectado que no eran suficientes los métodos, porque los métodos te llevaban a esta nueva cultura misionera que nuestras comunidades parroquiales, nuestras estructuras, no tenían, porque estaban como edificadas y hechas en una cultura de cristiandad. Francisco nos lleva a la conversión pastoral, la conversión misionera, la conversión de las estructuras, sueño con una acción misionera capaz de transformarlo todo. Y después viene la sinodalidad, que es el cómo llevar a cabo, con qué aroma, con qué espiritualidad, cómo, ¿no? Yo lo encuentro genial, lo encuentro como una obra del Espíritu Santo en el corazón del magisterio de los Santos Padres, ¿no?
los métodos, la llamada a la evangelización, los métodos, la necesidad de la confesión pastoral y personal y el modo. Cuando habla del modus vivendi et operandi, ¿no? Y entramos en la corresponsabilidad. Con permiso de la diócesis de Vitoria, me copié un trozo de su plan pastoral. El año pasado vi esta charla parecida, pues igual en Vitoria, ¿no? Porque me encanta este enunciado. Dice: Dios tiene un plan para ti y para mí. Ser persona, ser cristiano, es admitir que, como hijos muy amados, Dios sueña un mundo de hermanos y una misión para cada persona. No hay nadie dejado de la mano de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos una misión en esta tierra. Y esto nos lo recuerda el Papa Francisco. A veces, porque mi misión es bastante pública, o sea, se me ve, a veces me dicen: hey, me encantaría ser como tú, me encantaría tener tu misión. Digo, seguro que tú tienes tu misión y es mejor que la mía. O sea, todos y cada uno de nosotros tenemos una misión particular, porque el Señor nos pensó desde la eternidad. El Concilio Vaticano II ya nos abre la puerta a esta corresponsabilidad cuando afirma que todos estamos llamados a la santidad y a la misión, a evangelizar, a compartir la buena nueva, porque estamos bautizados. No es cuestión solo de especialistas, no es cuestión solo de los sacerdotes, de los consagrados, es misión de todos y cada uno de los bautizados. Y esto cambia muchas cosas. A mí me gusta de verdad decir, y me lo creo de verdad, que si todos y cada uno de los bautizados, aquí estamos 500, pero hay muchos más en la isla, o en las islas, ¿no? Si todos y cada uno de los bautizados activásemos nuestro bautismo y saliésemos a evangelizar, el mundo cambiaría. Y no había tantas personas ahogándose en nuestros pueblos y ciudades. ¿Estáis de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y Benedicto también dio un paso más y nos habló también de corresponsabilidad en la Asamblea Eclesial de la Diócesis de Roma, ya en 2009, cuando dijo: es necesario mejorar los planes pastorales para que, respetando las vocaciones y las funciones de los consagrados y de los laicos, se promueva gradualmente la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Esto exige un cambio de mentalidad, otra vez el cambio de mentalidad, ¿no? En particular por lo que respecta a los laicos, pasando de considerarlos colaboradores del clero a reconocerles realmente como corresponsables del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido. No somos solo colaboradores y buenos colaboradores. Ser colaborador es muy bueno, pero hoy podemos colaborar en nuestra parroquia y mañana podemos colaborar en una ONG, que también está muy bien, pero no es Iglesia. No, es que somos corresponsables. Y esto es una responsabilidad grande. Corresponsables con la misión de la Iglesia. Y si no lo hacemos cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros no desarrollamos nuestra misión, nadie lo va a hacer por nosotros. Esto es una gran responsabilidad. Y quizá, no sé, es exagerado, pero a veces yo pienso, bueno, yo, Teresa, cuando llegue al cielo, pues me gustaría, ¿no?, que al menos cuando esté delante del Señor, pues al menos haber desarrollado un poco la misión que Dios me ha dado para mí, ¿no? Porque si no, pues quizá nos van a pedir cuentas. Es verdad que San Juan de la Cruz dice que seremos examinados en el amor, pero ¿qué amor más grande es el anunciar a Jesucristo? Sigue también Benedicto y dice: esta conciencia de ser Iglesia común a todos los bautizados no disminuye la responsabilidad de los párrocos. Esto siempre me viene a la imagen un sacerdote muy amigo y muy querido por mí, que vino a uno de los programas, ¿no?, de AUTEM. Y cuando hablábamos de entrar en este liderazgo de servicio, de delegación, de crear equipos, le vino como un ataque de miedo, lo cuento porque no digo el nombre, pero además él está de acuerdo, ¿no? Le vino como un ataque de miedo y me dijo: bueno, Teresa, ¿y si yo no hago todo esto,
si yo no estoy en todo lo de la parroquia, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues ser sacerdote. Esta frase, yo creo que el Papa lo decía por esto, ¿no? Porque genera miedos a veces, ¿no? No, ser sacerdote, es que muchas veces nuestros sacerdotes es que están metidos en tantas responsabilidades que no tienen tiempo de ser sacerdote, ¿no? O sea, de acompañar, ¿no? De celebrar los sacramentos, no sé si estáis de acuerdo, ¿eh? Pero también, ¿no? Bueno, gracias. Es que mi párroco tiene 20 parroquias. Bueno, algunas muy pequeñas, es verdad, pero porque Solsona está en un entorno rural, ¿no? Tiene la ciudad y 19 más. Siempre lo pongo de ejemplo, pero es verdad que las 20 parroquias, algunas son, solo hay culto una vez al año por el patrón o la patrona, pero hay personas, hay almas y hay edificios también, ¿no? O sea que también tiene que pensar en ello, ¿no? Entonces, si no tuviese equipos, sería imposible, es que se moriría, ¿no? Y luego, mi diócesis está muy secularizada, ya os lo he dicho, ¿no? Y quedan ya solo 43 sacerdotes para 140.000 personas. Es pequeña, pero es muy poco, y muchos mayores. Entonces, no es, después lo vamos a ver también, hablar de corresponsabilidad no es asumir funciones que no nos tocan. Pero sí que es entrar en un liderazgo de servicio, vamos a entrar más adelante, ¿no? Donde realmente pues, el párroco pues, puede ejercer pues, su sacerdocio con plenitud y los laicos podemos también ejercer nuestra corresponsabilidad. Es pasar de el hombre orquesta a un director de orquesta. Y no solo hablando de sacerdotes, también de laicos, ¿eh? No sé si aquí existen los hombres de orquesta, ¿sí? Que van a las ferias, ¿no? Y en mi entorno hay, y la verdad es que hay uno que yo creo que gana mucho dinero, porque toca en todas las verbenas y fiestas, ¿no? Pero lo toca todo, ¿no? Todo, además ahora que hay estos como pianillos, ¿no? Que tocan todos los instrumentos. Bien, está bien, es una modalidad, ¿no? Pero qué diferente de una orquesta sinfónica. Hay una gran diferencia, ¿no? El hombre orquesta tiene que tocarlo todo. Y se parece bastante a un modelo de liderazgo de la cristiandad, tanto del sacerdote como de algunos de nuestros laicos. Una de mis funciones, a veces me piden que acompañe a equipos de las parroquias en este proceso de conversión pastoral, y he acompañado a algunas. Los problemas que hemos encontrado más graves y que abortan o intentan abortar el proceso, tienes que poner remedio, son los conflictos interpersonales. Y sobre todo, ya me he encontrado en varias ocasiones a laicos hombres de orquesta, o laicas. No sé si conocéis alguno, pero... que en principio está muy bien, porque te solucionan la papeleta. Porque son personas que puedes contar siempre, lo hacen todo y todo, pero no dejan crecer la hierba detrás, ¿no? ¿Suyo? Nada crece. Y sacarlos de ahí o intentar que entren en un liderazgo de servicio, en un trabajo en equipo, es imposible. O sea, he vivido varias ocasiones y con mucho dolor por parte del equipo y del párroco, ¿no? Es que es también pasar a este laicado maduro. Los párrocos tienen su labor, ¿no? Pero nosotros también, laicos, a un laicado maduro y corresponsable que tiene muy claro cuál es su misión y a quién sirve. Servimos a Dios. El otro día estaba impartiendo, hoy hace una semana, a los redentoristas en Madrid, a la congregación de los redentoristas, a laicos y sacerdotes, ¿no? Y claro, una persona me decía, bueno, pero es que, claro, cuando tú has dado tanto, ¿no? A una parroquia, a una diócesis, has dado tanto, y después no te lo reconocen, no te quitan de ahí, ponen otra persona. Sí, pero ¿a quién servimos? Servimos al Señor y nos apegamos a todo. Yo cuando llegué, soy conversa, pero ya hace muchos años, en 2006. Cuando llegué con una pasión, yo sentía que había vuelto a la casa del Padre, como el hijo pródigo, que todos eran hermanos.
Pues dos veces me quitaron del banco de la iglesia porque era suyo. Me recordaré toda la vida. O sea, es que, de verdad, es verdad. O sea, yo no entendí nada en aquel momento. Pero poseemos incluso los bancos de la iglesia. O sea, también es un momento de preguntarnos, este laicado maduro, ¿no? ¿A quién sirvo? ¿Y desde dónde sirvo? ¿Cuál es mi misión? Y pasar muchos ratos de intimidad con el Señor, yo creo, Pues el modelo es pasar de un hombre orquesta a un director de orquesta, pues que conoce bien a todos los instrumentos que tiene. Quizá alguno de nosotros es un violín, un primer violín, pero otro será un soprano, una soprana, otro un trombón, ¿no? Pues qué bonito poner en juego todos y cada uno de nuestros carismas y desde el liderazgo pues hacer sonar esta bella sinfonía. El liderazgo sinodal habla de, esta frase me la han copiado del obispo Monseñor Casanovas, Román Casanovas, un obispo muy querido por mí, vecino de la diócesis de Vic. Él tiene una carta pastoral que se llama Los buenos pastores salen de las buenas ovejas, y está inspirado en San Agustín, y habla mucho de la parroquia. Y tiene una frase que para mí resume todo el tema del liderazgo sinodal y de la corresponsabilidad, y es: el párroco es responsable del todo, pero no de todo. Está, resume, ¿eh? Está bien, ¿no? Es responsable del todo, porque él tiene el encargo, por su triple múnera, tiene el encargo de gobernar la parroquia. A veces también me he encontrado laicos en algún congreso, y quizá más en un espacio más pequeño que es el de los talleres, ¿no? Pero laicos, me he encontrado un par de ellos, ¿no? Como con mucha dureza, y me dicen: Teresa, pero ¿por qué tiene que liderar la parroquia el párroco? Bueno, pues creo que es un hecho que no es discutible, es de derecho canónico. Y a mí me parece genial, qué bien que lidere el párroco, perdón. Porque tiene el encargo de la iglesia, del obispo, ¿no? De gobernar esta parroquia. Tiene el triple múnera de santificar, de enseñar y de gobernar. Y esto no es discutible. Pero sí que nosotros tenemos una labor importante. Se trata del uno, de algunos, de crear estos equipos también. Algunos lo llaman equipos de liderazgo pastoral, equipos de visión, he visto diferentes modalidades, consejos pastorales permanentes, equipos más pequeños donde el párroco trabaja con este equipo. O equipos de los equipos, también estarían los equipos de responsables de área, ¿no? O de ministerio, de servicio, como lo llaméis, o sea, el responsable de las catequistas o catequistas, si es que hay, ¿no? Pero el responsable de la liturgia, no sé, los líderes, ¿no? Serían algunos, ¿no? Que sobre todo en parroquias muy grandes, que se reúnen y trabajan al lado del párroco, pero siempre teniendo presente que el párroco es responsable del todo. Y todos es la gran comunidad, que también tiene que decir, ¿no? O sea, uno de los errores que hemos cometido, los que hace años que salimos con este nuevo ardor y nuestros nuevos métodos, fue el de salir con mucha pasión, pero solo un pequeño equipo de la parroquia a evangelizar. Y no, ni pensamos que era cuestión de toda la comunidad. ¿Qué pasó? Pues que cuando empezaron a llegar gente evangelizada, la comunidad dice: ¿y quién son estos? ¿De dónde vienen? No los acogían, pero es que no habíamos hecho un trabajo de sensibilización de la comunidad. Es una comunidad que se pone en marcha. Y en la comunidad hay muchos perfiles. Tenemos a la gente quizá más mayor, los enfermos, que pueden rezar, apoyar en oración, ¿no? Pero es una comunidad, porque esta comunidad tendrá que acoger a todas las personas que lleguen nuevas, ¿no? Es el pueblo de Dios que se pone en marcha. Y bueno, vamos acabando. Es, como os he dicho,
también antes, es activar como nunca nuestro bautismo, ¿no? Fuimos bautizados, yo aún soy de la época que al cabo de 3 días, me hizo mucha ilusión, un día me regalaron la partida de nacimiento, ¿no? De bautismo, ¿no? Desde la parroquia, me hizo mucha ilusión. Digo, este día es el día que empecé a ser cristiano, pero no nos acordamos de este día, ¿no? Y a veces no somos conscientes de lo que significa ser bautizado. Es momento de revisitar este bautismo, de activarlo como nunca, ¿no? Porque en este bautismo somos ungidos con el Espíritu Santo, ¿no? Que nos hace participar en la misión de Jesús, sacerdote, profeta y rey. Y esto son palabras grandes. Somos ungidos sacerdotes, todo bautizado es ungido sacerdote. Es el llamado sacerdocio bautismal, porque en el Espíritu ofrecemos directamente, sin intermediarios humanos, nuestra existencia a Dios Padre. Es también llamado sacerdote común, porque nos da una igual dignidad a todo el pueblo de Dios, esto es, pastores y fieles laicos o consagrados. Una igual dignidad y diferentes vocaciones. Ungidos profetas, ¿no? Somos ungidos profetas por el Espíritu, con el don de la fe que nos permite acoger el Evangelio. El mismo Espíritu nos mueve, con los dones y carismas recibidos, a vivir la fe, a testimoniarla y anunciarla. Y ungidos reyes, ¿no? Al ser ungido rey, el bautizado es llamar a vivir su existencia como una extensión del lavatorio de los pies, siendo misericordioso como nuestro Padre del Cielo, ¿no? Sacerdotes, profetas y reyes. Y esto constituye esta gran orquesta, ¿no? Somos esta misión en la tierra que nos piden como llevar a cabo esta bella sinfonía, ¿no? Que es el pueblo de Dios en marcha hacia la misión. He empezado con unas palabras de... me gustaría entre todos, ¿no? Como con todos, rezar esta parte de este salmo, que es precioso, ¿no? O sea, a mí un día rezando es como que me cambió la mirada, ¿no? Y me dio mucho más dolor del que tenía con todo el tema del aborto, ¿no? Pero es que dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy maravillada, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Es precioso, ¿no? Yo creo que es para rezarlo a menudo, sobre todo para ir recordando que somos esta persona pensada desde la eternidad. He empezado con el Génesis, ¿no? Esta oscuridad, ¿no? Que se cernía sobre el abismo. Pero yo diría que es un momento de nueva creación. El Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas. Era un momento oscuro, pero el Espíritu de Dios estaba creando. Creo que es un momento, si me permitís, donde el Espíritu de Dios está soplando en nuestra iglesia fuerte, porque es un momento de nueva creación. Es un momento de retornar con fuerza a nuestra misión, a nuestro propósito, como iglesia y como cada uno de los bautizados. Y es el momento de ir, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, con esta imagen bella, ¿no? De la catedral, tan bonita, de este nuevo amanecer. Pues gracias.
No sé si preguntas. Sí. Maravilloso traslado que ha hecho doña Teresa del primer anuncio a nuestros días. Les invito a hacer alguna pregunta. Levantan la mano y les acerco el micro. Sí, aquí. Hola Teresa, me ha encantado tu charla. Y la pregunta va dirigida a cómo empezaste y a cómo has terminado. Al tema de la identidad, que en la sociedad de hoy pues, está produciendo lo que tú decías, no solo es la agresión externa que destruye a las personas y los bichos y tal, sino el propio ser que se quiera autoeliminar. O se haga la autolisia, el suicidio, lo que hablabas, ¿no? Entonces, el tema de la identidad, es importante, ¿no? Y precisamente Jesús viene precisamente a dar una esperanza y un horizonte a esto. La pregunta va dirigida a la sociedad de hoy, ¿cómo está? Que parece que los valores y la ética en general, yo creo que hasta el Papa pretendió en algún momento buscar, no sé si es fake news de las noticias. Yo llegué a ver en algún momento que quería ser como una especie a nivel igual de derechos humanos, a nivel de valores éticos para todo ello. Y ponerse de acuerdo, de respetar y de cumplir y de sancionar, seriamente. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? La identidad es muy importante porque la sociedad no se está alimentando una conciencia, crear una conciencia del bien o de lo que está mal, o sea, ya no hay bien ni mal, y cada uno hace lo que sea, o la libertad, libre albedrío es el que determina esa propia identidad. O sea, por todo ello, pues, es por ahí. Sí, es que me pregunto, es como una reflexión. Sí, una reflexión, sí, la reflexión es que la sociedad como está hoy, si está en esa búsqueda, es que está en crisis. Tú hablabas de un montón de crisis, y yo te estoy resaltando la crisis esta, primero, la de la que partía y la que estamos hoy día. Sí, sí, es un mundo sin Dios. Yo creo que un mundo sin Dios pues te lleva a una crisis de identidad propia, ¿no? Porque buscas a Dios en otras formas, pero es que estoy convencida, ¿no? Que con las palabras de San Agustín, que no sé si las sabré reproducir exactamente, ¿no? Pero que es, ya me pueden ayudar. O sea que estamos creados ahí por Dios y para Dios. Y nuestra alma no podremos ser felices sin Dios, yo me lo creo. O sea, estamos formados a imagen y somos hijos de Dios. Sin Dios es que yo creo que no podemos ser felices, entonces lo buscamos en otros lugares. Pero estos lugares nos llevan a más confusión, a más vacío y cada vez como entrar en una, y a veces una bucle, bueno, me sale en catalán, como en una línea, en una inercia destructiva, ¿no? Pero es, yo creo que son las consecuencias de un mundo sin Dios. No sé. Sí, muchas gracias. Mire, uno de los... una pregunta es, ¿qué importancia das a la formación del laicado en ese nuevo paradigma que pasa del activismo a los procesos? ¿Da razón de nuestro? Para mí es súper importante, es básico. O sea, porque necesitamos formarnos, ¿no? Formar, porque esto forma también pues, nuestra conciencia. Podemos dar razón de nuestra fe. Este año, bueno, una de mis funciones es como delegada de primer anuncio de mi diócesis, el obispo Francisco Lesa, pues me pidió esta responsabilidad. Y el objetivo de la delegación de este año, hay otros, pero el más principal es formar a los servidores de Alfa y Emaús. Porque son personas con muy buen corazón, con mucha entrega y con mucha generosidad y con un deseo genuino
de llevar a las personas a que conozcan al Señor, pero creo que falta mucha formación, la básica, o sea, pero mucha formación. Primero, el para qué estamos haciendo esto, pero también, ¿qué dice la Iglesia? Formación básica, ¿no? Cristiana, yo creo que es necesaria para todo y cada uno de nosotros. Muy importante. Otra pregunta, ¿cómo acoger desde la comunidad de cada parroquia? ¿Algún ejemplo, por favor? ¿Cómo acoger? ¿Cómo acoger? Sí, bueno, hay varios. Yo creo que aquí sois muy acogedores. Al menos es lo que, cuando vienes de la península, es lo primero que notas, que ves, ¿no? Yo me emocioné cuando vi a Nélida en el aeropuerto con el logo, ¿no?, de este encuentro y con el nombre de mi marido y el mío. No me lo habían hecho nunca. Y he viajado mucho. Entonces, sois muy acogedores. Hay otros lugares. En mi entorno somos muy poco acogedores. Cataluña es fría. Entonces, bueno, pues es una labor a veces pedagógica e intencional de crear este valor de la acogida. Primero, hay lugares que crean equipos de acogida. Un equipo de acogida donde haya gente que sea empática, que sea simpática, que tenga don de gentes. Porque también os cuento otro error grave que hicimos, en mi parroquia, creamos un grupo de acogida para acoger a las personas que venían a misa el domingo, a la misa de la comunidad, digamos. Y la persona que se ofreció, y no nos atrevimos a decir que no, no era nada simpática. Era un hombre mayor, bueno, no mayor, un hombre de mediana edad, pero que él lo hacía para hacerse simpático, pero caía fatal, porque las personas que llegaban justo a la misa o un poco tarde, les hacía. Bueno, pues tuvimos que sacarlo, evidentemente, ¿no? Entonces es primero crear quizá un equipo de acogida, pues que te acoja el domingo, ¿no?, o en las celebraciones. Pero también es, yo creo que es crear una mentalidad de acogida. O sea, estas personas que van a llegar nuevas cuando evangelicéis, cuando estamos evangelizando, cuando empezamos un proceso de evangelización en una comunidad parroquial, normalmente primero nos llegan los de dentro. Y está bien, porque es una forma de revitalizar nuestra comunidad. Pero después vamos llegando a áreas más alejadas. Y en las áreas más alejadas, pues están las personas que quizá viven situaciones de vida que no están muy conformes con lo que dice la Iglesia. Pero yo creo que nuestro deber es acogerlos y acompañarlos, ¿no? Pues también en una parroquia, pues también, os pongo otro ejemplo, ¿no?, de que empezaron a llegar pues personas pues que quizá estaban juntadas, ¿no?, o sea, divorciadas de otros, juntadas entre ellos. Y esto era un pueblo donde la gente se conocía. Claro, la gente de toda la vida de misa, pues decía, fíjate, este ahora viene a misa y está juntado con otro, y además va a comulgar, no sé qué. Bueno, pues acoger también es acoger los casos diferentes. O los pobres que quizá entran y huelen mal, o tienen una disfunción, no sé. Acoger también es eso. Se trata de la mirada, de cómo evangelizar nuestra mirada y ver en el otro un hermano y un hijo de Dios. Para mí esto es la acogida. No sé si respondo. Otra pregunta. En relación a la anécdota que comentaste de cuando entraste en la iglesia, te sacaron del banco. Dice, ¿cómo resolviste ese problema de acogida de los nuevos evangelizados y la vieja comunidad? Mucho tiempo. Sí, bueno. Cuando me quitaron del banco lloré, porque acababa de llegar y no lo entendí, pero me fui a otro banco. Pero yo creo que se resuelve bastante con lo que os he dicho antes, que es una comunidad que se pone en marcha. Entonces, es bueno dedicar un tiempo. Yo conozco una parroquia que acompañé, lo decidieron ellos, yo pensé que en menos tiempo también podían, pero dedicaron un año entero a sensibilizar la comunidad. Sensibilizarla quiere decir también dando píldoras pequeñas, pero también de lo que es la misión de la Iglesia, que es un primer anuncio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar un método. Porque entonces siempre habrá personas que no van a entrar.
porque esto es un dato sociológico. No tenemos tiempo ahora de hablar de la curva de Rogers, lo podéis mirar en internet, pero hay un estudio sociológico que en todas las organizaciones, en todos los grupos humanos, hay un tanto por ciento de personas que nunca van a entrar en una innovación, en un proyecto nuevo. Entonces, siempre va a haber personas que no van a entrar. Pero es muy diferente cuando tú comunicas a la comunidad y la comunidad entiende que cuentas con ellos para este proyecto de evangelización. Yo creo que se resuelven muchas cosas, porque al final las cosas nuevas, a mucha gente los cambios de paradigma les generan muchos miedos, se abren todas las cajas de los miedos y cada uno de nosotros tenemos una caja diferente. Voy a resumir un poquito por falta de tiempo y voy a hacer una última pregunta que dice: ¿qué acciones concretas puede hacer el laicado en este cambio de mentalidad y de renovar estructuras? Yo creo que muchas pueden formar parte de este equipo que toma decisiones junto al sacerdote. Ya os digo, siempre contando que el sacerdote tiene la última palabra, pero podemos aportar muchísimo. También los equipos, diríamos, estos nuevos equipos que se llaman, bueno, los llamamos sinodales, pero desde este liderazgo de servicio, son equipos que normalmente se intenta que haya un equilibrio de fortalezas. Entonces, nosotros podemos aportar mucho también al sacerdote, porque estamos inmersos en el mundo también. O sea, podemos aportar una visión que es más abierta, más rica, ¿no? Porque estamos, pues, algunos sois médicos, otros sois maestros, otros sois padres y madres de familia. Todo esto lo podemos aportar. Pero también podemos ser líderes quizá de áreas, o que decía antes, de servicios, y podemos acompañar a otros líderes a crecer, a otros laicos que están creciendo, suscitar liderazgo en otros y acompañarlos, y podemos encargarnos de múltiples de las tareas, o sea, de, no sé, siempre consultando, ¿no? Pero de la economía, de las obras, de las flores, del coro, de la música, ¿no? De catequesis, del equipo de evangelización, de muchas cosas, ¿no? Siempre, ya os digo, en una perfecta comunión con el sacerdote. Yo doy gracias a Dios porque bueno, mi conversión fue paulina y al cabo de 2 años mi obispo de entonces, Monseñor Jaume Traserra, no sé si lo conoció don José, ya murió, pero fue muy atrevido, creo, porque me pidió pues si quería ser laica liberada para la labor pastoral y dejar mi trabajo. Yo vengo del mundo de la empresa, ya hace muchos años, ya me he olvidado, ¿no? Pero de trabajar en Repsol, ¿no? Y esto me ha permitido, y después de hablarlo con mi marido Luis, pues acepté, esto me ha permitido trabajar muy codo a codo con los sacerdotes, sois mis compañeros de trabajo, y con algunos obispos, y trabajar en perfecta simbiosis, comunión, o sea, no intentando ninguno ocupar el lugar del otro. Y creo que esto es lo que habla la corresponsabilidad. No sé. Si mal no recuerdo, en Elena, esta tarde impartirá un taller y a mí se me estaba ocurriendo pasarle las preguntas por si después en un momentito pues pueden resolverlas. Perfecto. Y hay una persona que ha hecho una reflexión, si me permite. Dice: creo que necesitamos, aparte de formación, doblar el tiempo dedicado a la oración. Tenemos ante nosotros un gran reto. Antes venían los niños con la tierra sembrada, ahora tenemos que hacerlo todo. Sí, lo he dicho antes, es buscar cada uno cuál es este monte, dónde retirarnos a orar, en la intimidad, ¿no? Y ahí en el lugar donde recóndito, íntimo, ¿no? Tiene que haber mucha oración. La Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Creo que muchos lo conocéis, ¿no? Que decía que como más trabajo, más oración. O sea, que como más labor y que tenía muchísima, pues más oración. Se tenía que levantar más temprano para orar. Jesús se retiraba a la montaña y tenía mucho trabajo. ¿O no? Las multitudes lo seguían.
Había tantos para curar, para liberar, para anunciar el reino, y él se retiraba a orar. Entonces yo creo que es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros, y que también me tengo que aplicar yo, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias, Teresa. Buenos días. Ahora es el momento del café. Vamos a salir del teatro de la manera más organizada posible. Vamos a entrar por el patio al comedor del colegio, que allí está servido el café y unas pastas. Los voluntarios, que por favor estén en las puertas para acompañar la salida.